bienvenidos a la cooperativa y mi nombre es Gloria Esmeralda Canuchirish. Mi nombre es Victoriana Zapac Macazul. Gracias. Es un gusto tenerlos acá en la cooperativa. Mi nombre es Hilda Esperanza Ishenkum, soy miembro de la cooperativa Azul. Aquí estamos para poder promover la cooperativa y dar a conocer también nuestros servicios. ¿Qué es Cooperativa Azul? ¿Cómo nace ese sueño? Azul es una cooperativa que nació o surgió por un grupo de mujeres, prácticamente con esa iniciativa de ver por la misma mujer. Nos organizamos. Somos un grupo de 20 mujeres quienes nos organizamos, pedimos apoyo a varias instituciones para que nos asesoren de cómo crear esta cooperativa. A raíz de eso, pues en el 2015, gracias a Dios, ya pudimos tener la personería jurídica y hasta entonces ya estamos hasta la fecha prácticamente. Y prácticamente el objetivo de AXUM es promover el empoderamiento de la mujer. Otro es velar por la nutrición de la niñez, específicamente de Patsú. Y lo otro es también un enfoque de desarrollo. Siempre también hacia la mujer, porque sabemos muy bien de que la mujer en muchos aspectos ha sido discriminada, ha sido dejada a un lado, e incluso es la que sufre muchos problemas sociales, lo que es el desempleo, maltrato. Entonces, a raíz de todo eso, pues surgió AXUM, siempre velando por promover actividades en pro de la mujer. ¿Podemos saber cuándo fue eso? ¿Cuándo se reunieron por primera vez y de quién fue la iniciativa? Inició a través de una compañera que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Ella es Ana Victoria López. Pues de ella surgió esta idea y reunió a varias compañeras, a varios familiares, vecinos, y fue así como se regó la información de quienes querían conformar AXUM. Y esto se dio prácticamente en el año 2014, si no estoy mal, a finales de 2014. Nos fuimos reuniendo con varias personas, con varias mujeres que estaban interesadas. Y bueno, hasta que, como vuelvo a decir, en el 2015 ya se organizó lo que es la personería jurídica. El fin de la cooperativa es elaborar, como acá vemos, es elaborar leche de soya, galletas, jubiletes con el mismo producto de soya. Está el tofu, que es un tipo de queso sin sabor ni nada, pero es muy bueno para la nutrición. Está la pulpa, que es lo que queda de la leche, que se puede utilizar para preparar también diferentes alimentos. Ese es el objetivo de la cooperativa, es más el producto a base de soya. ¿Fue esa la idea con la que iniciaron o habían ensayado ustedes con algún otro producto? ¿Cómo fue que llegaron ustedes a concluir que era importante trabajar con la soya? Bueno, esa desde un principio fue esa la idea fue el objetivo de la cooperativa, el producto de soya. ¿Porque pensaban en la nutrición de los niños? Sí, es más por la nutrición de los niños. Y se sabe que acá en Patsún hay mucha desnutrición en las comunidades. Y pues es un poquito difícil introducirlo, pero pues con la ayuda de Dios lo hemos logrado. Muchas personas ya lo han probado y están muy contentos con nuestro producto. ¿Ustedes han elaborado otro tipo de productos, otro tipo de alimentos? Sí. Bueno, nos encargamos el mismo de alimentos, refacciones, almuerzos. Es el fin de la cooperativa. Incluso aprendimos a elaborar parte de cosméticos, productos de limpieza, pero eso ya fue después. El fin primordial es la soya. Ya poco a poco pues fuimos aprendiendo a hacer shampoo, cremas, desinfectantes, cloros. Podemos verlos un poco más de cerca. Sí. A ver, aquí vemos unos frascos. ¿Qué hay en estos frascos? Pues esta es la leche de soya. Es de sabor vainilla.
pues elabora varios sabores. Está el de que es natural, que el de sabor natural funciona más con las, bueno, es más recomendable para las personas diabéticas, porque no tiene nada de azúcar, es el producto natural. Es recomendable para, como ya lo había dicho, para las personas diabéticas. De ahí están los de sabores, que es para los niños, porque el natural es un poquito difícil para que ellos lo tomen, pero este que es de vainilla, está el de chocolate, que es más para ellos, y es muy rico. Gracias, y luego vemos unas galletas. Sí, las galletas que son de harina integral, pasas, chispas de chocolate y azúcar, huevo, eso es lo que lleva, y principalmente la pulpa de soya, que es esta. Esta es la pulpa de soya. Esta es la pulpa. Bueno, con esto podemos hacer varias cosas. Se usa para elaborar las galletas, como ya lo había dicho, jubiletes. Lo podemos usar para los panqueques. También podemos hacer mezcla con hierbas, con diferentes tipos de hierbas, y se elaboran tortitas de hierba con esto, o tortitas de carne con la soya, con la pulpa. Bueno, llama la atención. ¿Y cómo lo venden? ¿Lo venden ustedes por peso, me imagino? Sí, por libra, por media. ¿Y luego qué tenemos allá en el canastillo? Pues esta es la soya. Muchas personas no conocen la soya. Este es el grano de la soya. Ajá.